Golovkin. Meet face to face here on stage. Amigos, como siempre, agradeciendo a la afición de Guadalajara con Saúl de Nueva. Mira, Saúl, este video lo grabé grabando la pelea 2. Ese día que dijo que te iba a golpear más al cuerpo, terminó dando 2 metros que la primera. Con lo que lo golpeaste, lo dañaste. Es que como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al león que verlo venir. Ya cuando están ahí arriba puedes decir muchas cosas, al final de cuentas, el poder hacerlo es un poquito complicado, ¿no? Y obviamente, estando arriba del cuadrilátero, son diferentes las cosas. Justamente, ¿tú le crees que va a volver a ser agresivo? Porque justamente él intentó ser agresivo y con el castigo que le daban al contragolpe, por primera vez trató de pelear hacia atrás en su carrera. ¿Tú le crees que sí se va a ir con todo contigo? No lo sé, la verdad, pero vengo preparado para lo que traiga. Hice una gran preparación y al final de cuentas sabemos el gran peleador que es y estamos listos para esto. Canelo, no hay dimes y diretes, y ya cuando está frente a ti no es tan agresivo. No, ya lo han visto ustedes, pero está bien. Al final de cuentas estamos casi a la pelea, que es lo más importante. Es al final salen sobrando las palabras. ¿Qué pasa por tu mente y tu corazón en estos momentos? No, estoy muy emocionado, contento de poder tener a los fans aquí, de que se sienta la buena vida. Pues esa es la intención, obviamente va a ser complicado, sabemos el rival que es Golovkin, pero esa es la intención y preparamos para eso. Preparamos también para los de Santos, que necesitamos un lugar. Es especial el 15 de esta fecha. Sí, es muy especial, imagínense, representar a mi país. Es una gran responsabilidad, pero con esa misma responsabilidad lo
ahora sí que lo asumo y orgulloso de estar aquí. No, pues todo es una gran motivación para mí. Canelo, Eddie in the corner last time. Eddie in the second fight, he was telling you, don't go for the knockout. This guy's strong, but why go for the knockout this time? Yeah, sometimes Eddie tells me something and I just want to do something else. So, like I say, it's going to be difficult to knock out Golovkin, but I'm going to try all the fight. Canelo. Does any part of you look at this as good preparation to beat Bivol in a rematch because the styles are similar? Yeah, I'm mentally and physically ready for everything. Canelo, you've been a superstar for 15 years. Do you still get excited when the fans love you? I love boxing and I love this. Just boxing is my life. Canelo. Gracias. I'm boring. Like you said, he'll talk about he feels you cheat or this or that. He'll say that, you know, over there, but he doesn't tell you at the press conference. I just don't know. Do you think it's fear at all? That make me mad. That's what I make me mad. Canelo, vas a salir con grupo firme? He says a lot of things in other places. And when I'm in front of him, he's quiet. Does show a lack of confidence? I'm Ellie Setback. Ellie Setback reporting. FaceoffNewsReporting.com. I'm Ellie Setback reporting. FaceoffNewsReporting.com. I'm Ellie Setback reporting.